Deporte TV. Deporte TV. Siempre con vos. Bueno, Adrián, más actividad este fin de semana. El waterpolo que ya se ha instalado, creo, como un deporte aquí en la ciudad, patagónico. ¿Cómo se viene preparando para este fin de semana? Bien, la verdad que bien, ya arrancamos de vuelta con las fechas, así que este fin de semana vamos a tener de vuelta al patagónico. Si bien ya habíamos ido a la primera fecha a Bariloche, pero por cuestiones complementarias a otros equipos, no se hicieron computables los puntos de Bariloche, así que bueno, vamos a arrancar de vuelta acá. Bueno, ¿con qué experiencia, digo? ¿Cómo se va formando el equipo que ya lleva un año y me imagino que deben estar disfrutando esto de que ya está firme, ¿no? Que participen de todos los torneos, bueno, por lo menos el patagónico. Sí, ya estamos firmes, ya tenemos un equipo bastante asentado, tenemos jugadores bastante firmes, o sea, jugadores que tienen clase de juego y están teniendo fuerza. Sacamos un buen arquero que próximamente estaría viajando a Buenos Aires también para hacer un preseleccionado a la selección sub-18, un chico con 17 años. Enzo, que la verdad se está esforzando mucho, está entrenando doble turno, así que está bien. Bueno, los días que siguen entrenando, para que aquellos que cada vez que ven un torneo, me imagino que también se van sumando, ¿no? Con esto de que ven que el deporte además está firme acá en la ciudad. Sí, por suerte en cada torneo tenemos más auge de jugadores, siempre hay un amigo de un amigo que quiere empezar, que quiere arrancar. Siempre hay un nadador dando vuelta que dice quiero agarrar la pelota y constantemente estamos captando adicciones más al waterpolo. Por suerte esta fecha es descomunal para lo que es la Liga Patagónica porque en septiembre se está jugando el Sudamericano de Clubes, ¿sí? Nosotros a través de Chubut Deporte, a través del municipio, pusimos un proyecto de poder llevar un equipo de Madryn femenino. Así que estamos haciendo la concentración, si bien no va a ser netamente de Madryn, pero sí va a ser un representativo de Chubut, que va a salir de acá. Y este fin de semana la idea es eso. Y otra de las cosas que hicimos este torneo fue poder hacer torneo promocional. A la par del torneo de primera va a haber un torneo promocional y un torneo femenino. Entonces le estamos dando más hincapié, por lo menos a mi parte, darle más hincapié a los nuevos jugadores que a los que siempre estamos jugando, ¿no es cierto? Y poder darle la oportunidad a ellos a que empiecen a avanzar y no que no sea tan brusco el paso desde entrenar a jugar un partido en serio.